¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con gusto para llevarle las noticias más importantes de Ensenada, de San Quintín, de México y del mundo hasta sus pantallas. El día de hoy es lunes, ya lunes 29 de julio, prácticamente se nos va el mes de julio. Son las 6 de la tarde con un minuto. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de las redes sociales de Periódico El Vige de un servidor, Joatam Davazabe, en Facebook y en YouTube. Nos puede dejar ahí sus comentarios, nos puede también ayudar compartiendo este esfuerzo informativo en sus redes sociales, en sus grupos de Facebook, de WhatsApp, donde tenga usted oportunidad de hacerlo, se lo vamos a agradecer infinitamente, ya que con esto, pues bueno, nos va a ayudar a amplificar el alcance de esta transmisión también pues bueno le, le recordamos le recordamos que nos puede dejar ahí sus comentarios con sus denuncias ciudadanas sus quejas sus comentarios para hacerlos eh, públicos para que lleguen a quien corresponda puede ser por ejemplo a las autoridades correspondientes o eh, pues bueno a alguna otra persona que deban llegar estos eh, comentarios estas quejas estas sugerencias estas denuncias ciudadanas entonces le hacemos le hacemos extensiva la invitación para aprovechar estos canales de de comunicación para que se una también a la conversación de lo que aquí vamos a estar informando, que nos comente cuál es su punto de vista, su opinión acerca de las noticias que aquí le vamos a presentar. También agradezco el favor de su atención y agradezco a todas las personas que hacen posible este espacio informativo en especial a Mirza en Controles Técnicos y quien estará operando esta transmisión durante los próximos minutos. Dicho todo esto, vamos a arrancar de lleno con la información. Déjeme le platico que el día de hoy, el día de hoy no fue la excepción. Hubo un homicidio más en Ensenada y esto se registró en la delegación Maneadero. De esto nos informa nuestro compañero César Córdoba, a quien escuchamos en estos momentos. Adelante con la información. Seguidores de VG Informa Juatán, buenas tardes. Un cadáver de sexo masculino con heridas presuntamente producidas por proyectiles junto a casquillos percutidos por arma de fuego fue hallado esta mañana dentro de una vivienda del poblado de Manedero. El cuerpo estaba tendido boca abajo sobre el piso del interior de la propiedad. Además mostró distintas manchas de sangre. Agentes de la policía municipal localizaron el cadáver alrededor de las ocho horas con diez minutos dentro de un domicilio de la calle Castilla de la Colonia Las Flores, ubicada en la parte alta de la mencionada demarcación. Las autoridades no reportaron personas detenidas, únicamente un vehículo tipo pickup que aparentemente se robaron de la propiedad presuntamente utilizado por el responsable del ataque para huir. La movilización de corporaciones policiales y cuerpos de emergencia hacia la vivienda se originó de un reporte hecho a la línea 911 que alertó sobre una persona tendida en el piso con manchas rojizas y que no respondía al llamado. Como se recordará, el anterior homicidio ocurrió en esta ciudad el miércoles 24 de julio en el Boulevard Certuche y la calle Antonio Melendres de la colonia Villas del Mar, donde asesinaron de un balazo en la frente a una mujer que ofertaba cotidianamente burritos y avena. Hasta aquí, mi avance. Ahí tiene usted, pues algo de lo que se registró el día de hoy en Ensenada. Lamentables eh, pues, hechos violentos siguen, siguen. Pues bueno, siendo parte de las noticias diarias de nuestro municipio y de nuestro estado. Y bueno, otra de las cosas que sucedió eh, durante el fin de semana es que pues, se manifestó nuevamente la familia y amigos de Cristian Vázquez. Esto, pues bueno, por el... Eh, homicidio que permanece impune, permanece sin justicia eh, hasta el momento. Cabe mencionar que ya se cumplieron dos meses, dos meses de que fue asesinado Cristian Vázquez en la ciudad de Tecate. Recordemos que él, pues bueno, fue el primer regidor independiente de Ensenada y pues bueno, era un joven de 30 años que promovía la cultura y demás. Pues bueno, su familia y amigos se reunieron ayer en el Centro Estatal de las Artes de Ensenada, en el conocido CEARTE, para... Eh, rendir homenaje en su memoria y poner eh, un mensaje eh, exigiendo justicia ahí en la explanada. Se elaboró con libros, las palabras justicia para Christian. Ahí este pues bueno se puede ver en las imágenes que están en pantalla, como pues bueno, se reunieron eh, varias personas y pues llevaron sus libros cada quien para formar estas letras que desde una toma aérea pues, bueno, se puede apreciar precisamente. Las palabras justicia para Cristian. Previo a eso, también participaron en una carrera uh, atlética, en un maratón, medio maratón, perdón, en un medio maratón en la ciudad de Tijuana, donde corrió el hermano menor de Cristian Vázquez, Miguel. Allá compitió en Tijuana y también allá eh, se manifestó su familia exigiendo justicia para Cristian Vázquez. Eh, y bueno, eh, dice por acá en la nota, para exigir justicia, a dos meses del asesinato de Cristian Vázquez González, su familia se manifestó este domingo 28 de julio por la mañana en el Medio Maratón Internacional de Tijuana, donde corrió su hermano menor, Miguel Vázquez. Participar eh, en esta competencia atlética fue, ese, eh, fue especialmente significativo para la familia. Ya que Cristian, entre otras cosas, disfrutaba de correr en compañía de su hermano y tenía planeado competir en dicha justa deportiva con sede en la ciudad de Tijuana. Cristian Vázquez fue asesinado donde, eh, en la pista de atletismo de la Unidad Deportiva Eufrasio Santana en la ciudad de Tecate el 27 de mayo del presente año mientras hacía calentamiento para iniciar su práctica habitual en este sitio. Su padre Ponciano Vázquez y su madre Irma González aseguraron que aunque nada les devolverá a su hijo, no descansarán hasta que se haga justicia, por lo cual exigieron a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscal General del Estado. María Elena Andrade Ramírez, que se esclarezca este caso lo antes posible. Durante estos dos meses, familiares del ex regidor independiente de Ensenada han realizado un par de homenajes en los que se ha recordado sus aportaciones a la cultura y a la política pública de esta ciudad, a pesar de haber fallecido con tan solo 30 años de edad. Enfatizó, eh, enfatizaron que Miguel, en compañía de integrantes de la Asociación Civil Pluma Joven, organizan una carrera atlética en memoria de Cristian, misma, que está programada para el sábado 28 de septiembre con una ruta de 5 kilómetros por las calles de Ensenada. Cabe señalar que hasta el momento no hay detenciones en el caso de Cristian, aunque informó Andrade Ramírez, la fiscal, el pasado 24 de julio, que existen avances importantes en la carpeta de investigación que se integra en la Fiscalía General del Estado, pero no mencionó en qué consisten argumentando el sigilo que se requiere. Pues bueno, estos son los datos de seguimiento acerca de este caso, al cual, pues bueno, hemos estado... Precisamente siguiendo puntualmente. Y de esta manera nos vamos con más, más información. Eh, Déjeme también le, le, le comento, eh, pues bueno, a, a algo también de lo, que, de lo que ocurre aquí en nuestra región, en nuestra Baja California. Nos vamos hasta San Quintín, donde está nuestro compañero Jorge Perzaval, quien habla eh, de que se entregaron chips para celular con Internet gratis. Esto eh, por parte de Bienestar. Adelante, Jorge Perzabal, con la información desde San Quintino. Buenas tardes, te Te mando un saludo a ti y a todo nuestro teleauditorio este ya lunes 29 de julio. Pues mira, te comento que cerca de 100 chips para teléfono celular con internet gratis serán entregados durante la mañana de este martes a personas que están viendo beneficiadas con los diferentes programas de desarrollo en la delegación de San Quintín, esta entrega será en la calle primera en las instalaciones del gobierno federal. Joaquín Bolio García, director regional de los programas de desarrollo en el municipio, comentó que estos chips serán instalados a todos los teléfonos de los beneficiarios y tendrán acceso a Internet durante un año. Como el funcionario dio a conocer que algunas de las características que tienen estos equipos son 5 gigabytes por mes 1500 minutos así como 500 mensajes de texto por lo que las personas o beneficiados no se quedarán sin internet mencionó que es muy importante que primero el teléfono haya sido fabricado en México y estos chips únicamente pueden ser utilizados en las zonas del municipio donde no haya ningún tipo de telefonía celular además agregó que ellos mismos serán los beneficiarios, tienen que acudir con el teléfono celular y las autoridades son quienes instalan el chip en el teléfono, verifican que sean compatibles y ya con esto los beneficiarios, desde un, el, siguiente, el próximo mes, podrán verse beneficiados con esto internet gratuito. Pues bueno, hasta aquí mi reporte, Jotam. Espero que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos mañana. Agradecemos, agradecemos a eh, nuestro compañero Jorge Perzaval desde San Quintín con esta información. Sin duda, eh, pues bueno, importante para los y las sanquintinenses. Y bueno, de esta manera continuamos con más información. Déjeme le platico que ya son eh, más de 30 personas las que han perdido la vida por golpe de calor. Esto en la capital del estado, allá en Mexicali. Así, así, pues bueno, se informó precisamente el día, el día de hoy que ya, este, pues le comentamos, este es 29 de, de julio. Eh, Déjenme le, comparto la información puntual que precisamente ya, ya compartíamos acá en Periódico El Vigía eh, la tarde de hoy en nuestras redes sociales. Ya, ya compartíamos por ahí eh, la eh, información completa. Eh, pues cabe mencionar que allá en Mexicali las temperaturas han sido brutales en este en este verano. Evidentemente, pues este es la ciudad más caliente de Baja California y eh, ha superado ha superado prácticamente eh, el, el récord histórico de temperaturas, ¿no? El, la ciudad de Mexicali, por lo cual, pues bueno, eh, se, se han estado haciendo llamados por parte del propio gobierno a estarse hidratando, a no exponerse al sol, en fin, ¿no? A, a atenderse en caso de cualquier síntoma de, de golpe de calor, precisamente para evitar para evitar este tipo de decesos. Dicen, el fin de semana murieron otros dos hombres por golpe de calor en Mexicali, con lo que el número de decesos en lo que va del año por esta causa se incrementó a 31. Es decir, ya 31 personas han muerto por golpe de calor allá en Mexicali. Una de las víctimas, un, un hombre de 45 años, que permanece en, en las instalaciones del servicio médico forense en calidad de desconocido, falleció en el Hospital General de Mexicali. El mismo SEMEFO confirmó el golpe de calor como causa de la muerte y describió que el hombre tiene un tatuaje con la palabra Michoacán, un nopal en, en el pectoral izquierdo y una frase que dice mis jefecitos. En el hombro izquierdo, mide 1,74 de estatura, es de complexión delgada, tez morena y dentadura incompleta. El mismo sábado ingresaron a la morgue. El cuerpo de un hombre de nombre Antonio N., de 56 años, fue levantado de la Avenida Industrial Puebla, 562, en el Ejido Puebla. Eh, de acuerdo con datos del CEMEFO, eh, de las 31 muertes que van en la temporada, 27 ocurrieron en la ciudad y 4 restantes en el Valle de Mexicali, eh, es decir, pues las 31 han ocurrido ahí en el municipio de Mexicali. Según datos de la Secretaría de Salud, durante todo el año han pasado, eh, eh, durante todo el año pasado se registraron en, el, en la capital del estado 53 decesos, es decir, pues bueno, todavía, todavía falta para igualar el número del año pasado. Los 31 que suman en lo que va a este 2024 representan 58% de los registrados en todo el año pasado, mientras el termómetro alcanzó niveles récord de hasta 53 grados y la semana pasada osciló entre 45 y 50. Pues esta, esta información la puede encontrar en nuestra eh, página de Facebook de Periódico El Vigía. Y bueno. Eh, de esta manera nos vamos precisamente a ver cómo estará el clima el día de mañana en nuestro municipio, en Ensenada, también en San Quintín, también en Mexicali y en el resto de los municipios de Baja California. Es Alexandra Cañedo quien ya está eh, pues, totalmente lista eh, para informarnos de esto. Adelante, te vemos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Jota, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos ven a través de sus pantallas, es un gusto saludarles desde El Vigía Informa. Pues ya estamos iniciando la semana, estamos al lunes, esperemos que pues haya sido un fin de semana bonito para usted y que el día de hoy pues sea fructífero. Veremos cuál será el pronóstico del tiempo para el día de mañana, martes en Baja California. Por el momento puedo decir que se alegre porque las temperaturas bajaron un poquito. Lo veremos a continuación. Comenzamos con Ensenada con temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de 25 grados estiman que los cielos estén mayormente despejados, es decir, tendremos un día soleado. Para Rosarito tendremos temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 22 grados, temperaturas bastante amigables dentro de lo que cabe, pues en esta temporada, con cielos parcialmente nublados. Mismo caso para Tijuana, que tendrá temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de 28 grados, ya apuntando hacia los 30, pero pues para que tome también sus precauciones, ropa ligerita, y pues mantenerse hidratados y protegidos, porque aunque esté pues los cielos parcialmente nublados, los rayitos de sol ahí siguen, para que tome en consideración esto y pues se ponga el protector solar. Por otra parte, en Decate ya tendremos pues el día mayormente soleado con temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 35 grados. Y para Mexicali pues también las temperaturas redujeron un poquito, uno o dos graditos, pero tendremos temperaturas mínimas de 27 grados y máximas de 44 grados. Para San Felipe también tendremos un día mayormente soleado con temperaturas mínimas de 29 grados y máximas de 35 grados. ¿Para que, Pues si usted va a visitar San Felipe... Eh, vaya preparado con pues el agüita necesaria verdad si quiere llevar hielitos en una hielera y demás adelante porque pues sí será una sensación pues calurosa eh, no está tan alta como otros días pero pues para que lo tome en consideración y ya para San Quintín también tendremos un día mayormente soleado después de días pasados pues nublados tendremos el sol y temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de 24 grados pues recapitulando ya las temperaturas eh, pues se mantienen yo diría que a gusto, podríamos decirlo coloquialmente, no sufriremos tanto de calor, pero para que usted pues pueda disfrutarlo, eh, pues seguir las recomendaciones que les hacemos diario, ¿no? Eh, protegerse bien si estará expuesto muchas horas bajo el sol, con una sombrilla, con una gorra y pues claro, está con el protector solar. Pues esto ha sido el reporte de hoy para el día de mañana martes, que Dios bendiga su tarde, su día y continuamos contigo, Juatán. Agradecemos a Alexandra Cañeda por la información eh, precisamente del clima y pues bueno, ahí tiene usted las temperaturas, las temperaturas que se estarán registrando el día de mañana aquí en Baja California. De esta manera continuamos con más, más información. Déjeme le platico eh, que pues bueno, precisamente eh, pues bueno, regresando aquí este, a las noticias de Ensenada, eh, pues bueno, llega un boleto turístico de vinícolas por venir. De eso nos informa nuestro compañero Benjamín Pacheco, a quien escuchamos en estos momentos. Adelante. Hola Juan, muy buena tarde, saludos para ti nuestra audiencia. En Noticias Empresariales del Día, hoy fue presentado el proyecto Boleto Turístico Vinícolas del Porvenir, con el que se busca activar el flujo de visitantes en dicha zona, además de generar recursos que serán donados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios. La presentación estuvo a cargo de la Asociación de Vinícolas de Elegido el Porvenir, quienes destacaron que el boleto, cuya forma física es parecida a una cartilla o pasaporte, brindará un 20% de descuento en las degustaciones. Miguel Ávila Niebla, presidente de la asociación, explicó al Vigía que el costo es de 100 pesos, además de que la persona deberá darse de alta en una dirección especial en la red social Instagram, pues es un documento personal e intransferible. El boleto podrá ser adquirido en las 10 vinícolas participantes del porvenir, además de que en los lugares se pondrá un sello para dar fe que el lugar fue visitado. Tras completar la ruta, el cliente podrá participar en una rifa en la que se prevé una caja de vinos. También se enfatizó que el 50% de los recursos obtenidos por la venta de boletos serán donados al cuerpo de bomberos voluntarios de la zona, quienes actualmente han tenido trabajo intenso combatiendo incendios y a quienes se les agradeció el su esfuerzo y dedicación por estas labores. La venta del pasaporte tiene una cooperación de 100 pesos. El 50% será en aportación a los bomberos del porvenir, quienes tienen muchísimas necesidades. Es un granito de arena a todo lo que requieren. Por otro lado, es un descuento para los usuarios y que se genere una ruta, un circuito en las vinícolas de la zona que nos permita activar el comercio, detalló Miguel Ávila Niebla. Los detalles del proyecto fueron dados a conocer por Gonzalo Lastra y Jorge García, quienes refirieron que el boleto tendrá una vigencia hasta el 31 de enero de 2025. El boleto, además, cuenta con recomendaciones sobre cómo degustar el vino, un mapa con las vinícolas participantes, un glosario de términos, así como direcciones y códigos QR. Hasta aquí mi reporte, Juatán. Para El Vigía Digital, Benjamín Pacheco López. Agradecemos a Benjamín Pacheco por esta información, la tiene usted. Y pues bueno, de esta manera nos vamos con más. Vamos con esto que nos informa Luis Miguel Ramírez, que, pues bueno, eh, ciudadanos apoyaron a un vendedor ambulante allá en la delegación Maneadero. Adelante con la información, Luis Miguel. Hola, Juatam, Un saludo para ti y ustedes que nos siguen en las distintas plataformas de El Vigía. Esta ocasión les informo que más de 50 ciudadanos se reunieron para sorprender y comprarle la mercancía a un vendedor ambulante de la tercera edad durante la tarde de ayer domingo en la colonia Exegido Chapultepec. Alejandra López, líder de la agrupación Movimiento Maniadero, dio a conocer que se trató de la primera actividad de la iniciativa, Haciendo feliz a una persona por un día, realizada con el fin de apoyar a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Fue en el cruce del Boulevard General Lázaro Cárdenas y Carretera Transpeninsular de dicha localidad, donde ciudadanos sorprendieron al señor Próspero López, quien ha dedicado cerca de 30 años a la venta de artículos en la calle. Durante esta acción altruista, las personas participantes se formaron en línea sobre la banqueta para pasar por turno con el vendedor con el fin de comprarle franelas, cacahuates y grapiñados. Además de vender la totalidad de los productos que traía consigo, el adulto mayor recibió dinero en efectivo, resultado de transferencias bancarias hechas por parte de personas que no pudieron acudir a la actividad. Cabe agregar que esta iniciativa continuará realizándose cada 15 días aproximadamente, por lo que las personas interesadas en participar pueden sumarse a través de las redes sociales de Movimiento Maniadero. Hasta aquí la información por mi parte. Juatam, regresamos contigo al estudio. Muy buena tarde. Agradecemos a Luis Miguel Ramírez, pues sin duda una buena noticia, algo positivo, algo pues que nos hace recuperar de pronto la esperanza en ¿no? la buena voluntad de las personas. Y pues bueno, un caso cercano, algo que ocurrió aquí precisamente en Ensenada. De pronto se ven este tipo de ejercicios en otras ciudades, eh, pero pues bueno, hasta, hasta donde tengo yo conocimiento, es la primera vez que se da aquí en nuestra ciudad. Enhorabuena, enhorabuena por los ciudadanos, las ciudadanas que tuvieron a bien realizar esta, esta actividad. Y bueno, eh, pasando, pasando a otro tipo de información, déjeme le platico eh, que pues. Eh, Allá en San Quintín, allá en el sexto municipio, se realizan eh, se realiza una carrera atlética con participación inclusiva. De esto nos informa nuestra compañera Carla, Carla Chacón, a quien escuchamos en estos momentos. Adelante. Muy buenas tardes, juatam. Pues un saludo para ti, para el público que, que nos ve a través de este medio. Y deseándoles que tengan un gran inicio de semana. Pues informándote eh, que el fin de semana la Asociación Civil Ancla Eterna realizó la carrera 6K sin límites con la participación de personas de, la, de todas las edades y capacidades diferentes, por lo que el objetivo de dicha carrera fue realizar una participación inclusiva entre la población sanquintinense. Evento que se realizó el pasado domingo en el área de los humedales de San Quintín, donde participaron corredores de las diferentes comunidades del municipio, como, como también competidores foráneos. Directivos de Ancla Eterna agradecieron el apoyo de la comunidad por su participación en dicha carrera, que fue un evento participativo e inclusivo en la región. Evento donde participaron personas de todas las edades y capacidades diferentes, las cuales se unieron para defender la inclusión social de niños y adultos con discapacidad. Esta carrera fue una celebración de unidad, perseverancia y alegría, donde los ánimos y creencias inquebrantables entre los participantes, donde todos juntos marcaron la diferencia, dijeron los organizadores. Eh, cabe destacar que los, los tres primeros lugares recibieron una medalla conmemorativa del evento y un certificado especial eh, donde se agradecía la participación a este evento. Para finalizar, los organizadores agra agradecieron el patrocinio de diferentes empresas del municipio para que se pudiera llevar a cabo esta carrera inclusiva. Hasta aquí nuestra información, Juatán, que tengas una excelente tarde. Gracias Carla Chacón por la información desde San Quintín. Ahí tiene usted, pues bueno, algo de lo que sucede allá en el sexto municipio. Y de esta manera, perdón, nos vamos con algo que ocurrió esta mañana en la sesión del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada. Ahí estuvo nuestro compañero Gerardo Sánchez García y, pues bueno, eh, nos, nos proporciona la grabación de algo de lo que dijo el, el diputado electo eh, Fidel Mogollón. Él, pues bueno, es el diputado electo del distrito 15 que abarca eh, Rosarito y parte de Ensenada. Esto fue lo que dijo ante los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada. Este, yo no, no, todos, pero aquí yo hice un compromiso particular con el tema de, del reglamento de urbanización. Hay una ley de tal efecto, ver qué podemos construir, qué podemos hacer. Eh, tienen un cuerpo colegiado el Consejo Coordinador Empresarial muy grande, muy bien estructurado y quedamos de acuerdo en trabajar de la mano en los temas. Digo, estamos conscientes que hay temas que van a poder pasar, eso no van a pasar, pero sí escuchar en todo momento y pedirles a ellos que nos den el espacio de poder retroalimentarnos en lo que se pueda construir. En el caso particular de seguridad pública, ¿trae usted alguna propuesta legislativa? Yo lo vine diciendo desde la campaña que había que atender al el tema de un mejor salario, mejores condiciones laborales, y, demás, ¿no? y lo he dicho que necesitamos una policía que esté. Bien atendida que se viva el caso de evitar corrupción. Eso va a generar que las corporaciones trabajen mejor. En este tema de las prestaciones, el acceso a créditos de vivienda es uno de los reclamos más importantes de las policías municipales. Bueno, ¿Habría alguna iniciativa en este sentido? Lo que pasa es que ya nuestra gobernadora, lo digo porque lo está haciendo, incluso nuestra presidenta electa en su campaña lo vive diciendo que vamos a buscar que las condiciones de los policías sean mejor y yo voy a trabajar de la mano con ella para efectos de lograr eso y realizar lo necesario para lograr resultados. Es un tema que se des Ahí también estuvo el diputado electo por el distrito 16 que corresponde a Ensenada. Él es Diego Lara Arregui y esto fue lo que dijo. Bueno, estamos en diálogos eh, con la bancada mayoritaria, que es Morena, fuimos en coalición. Eh, no es ajeno el trabajo político que hemos venido realizando con la agenda que ellos tienen. Eh, hay empatía, y simpatía y estamos trabajando de manera coordinada. Te debo decir que el tema de Fuerza con México es un tema no concluido. Nosotros. Entendemos que falta el proceso de impugnación, falta el tema de las definiciones, eh, como lo es la posible eh, anulación o no de la alcaldía de la elección de San Felipe. Sabemos que hay varios temas en la agenda eh, de electoral todavía que nos permite establecer como un periodo no concluido. Estaremos trabajando, lo hicimos eh, jurídicamente de la primera vez que Fuerza por México. Y el registro, yo veo, me siento optimista y veo con buenos ojos la posibilidad de lograrlo. Sin embargo, eh, sería adelantado poder emitir una declaración al respecto, pero yo estoy confiado que por México va a permanecer con registro. Ok, ahí tiene lo que dijeron ambos diputados electos eh, que estarán, estarán representando tanto en Senada como a Rosarito en el Congreso local. Eh, ya, ya durante los próximos tres años. Estarán ahí este. Pues bueno, eh, ocupando ocupando una curul, un escaño en el Congreso local. Y bueno, eh, pasando pasando a otra información, eh, lamentablemente este día trascendió que allá en la ciudad de Tijuana, eh, pues, eh, se reporta en calidad de desaparecida una conductora de Uber eh, que, pues bueno, eh, precisamente fue vista por última vez eh, cuando se dirigía a realizar su trabajo como chofer de, de, de plataforma, que le llaman, ¿no? chofer de estas eh, unidades eh, tipo Uber, tipo taxi, que pues, eh, eh, precisamente han dado tanto de qué hablar durante eh, la, las últimas semanas, porque también recordemos que eh, fue, fue tema de discusión eh, el hecho de... Eh, una jovencita estudiante de, de psicología de la UABC allá en Mexicali que perdió la vida eh, presuntamente a manos de un conductor de Didi. Pues bueno, ahora el caso es a la inversa. Eh, el caso es que una conductora de un Uber es la que desaparece. Eh, pues bueno, eh, hasta ahorita... Eh, no, no se sabe eh, pues, en qué estado se encuentra. Eh, sin embargo, pues, su familia está muy preocupada y también la comunidad de, de, de choferes de estas plataformas, tanto de Uber como de Didi, eh, se han manifestado preocupados por esta situación. Tan es así que el día de hoy pues bueno, eh, intensificaron una búsqueda y también eh, realizaron una especie de, de protesta, de manifestación, los conductores de plataforma, eh, con el hashtag Todos somos Paulina, eh, esto este, sobre los, los eh, vidrios de las unidades precisamente de Uber y de Didi. Eh, también, pues bueno, eh, trascendió que fue hallado el vehículo que, que usaba eh, para trabajar. Eh, Paulina Hernández Abarca, quien es la, la chica que está desaparecida, pues bueno, su vehículo al parecer fue encontrado calcinado, esto en el ejido Lázaro Cárdenas, allá, allá en Tijuana. Durante la tarde de hoy, pues bueno, es lo que, lo que ha trascendido en este caso. Eh, le leo la pesquisa que nos hace llegar la Fiscalía. Dice: La Fiscalía General del Estado solicita la, el apoyo de la ciudadanía para localizar a Arara Paulina Hernández Abarca, de 36 años de edad. De acuerdo con el reporte de búsqueda, el 24 de julio de 2024, aproximadamente a las 5 de la mañana, fue vista por última vez saliendo de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Cedros, en Tijuana cuando se dirigía a trabajar como chofer de Uber y desde esa fecha se desconoce su paradero. Media afiliación, estatura, unos 70 metros, uh, complexión delgada, tez blanca, cabello teñido de rubio, ojos cafés, tatuajes en el tobillo izquierdo con el nombre de Christopher, Iker y Pablo. En la mano derecha tiene el nombre de eh, Dominique. Eh, vestimenta, pantalón negro, top café, gorra negra. Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía para que, en caso de tener información o datos sobre el posible paradero, reporte en Tijuana al 664-683-9643 o bien al número de emergencias 911 o denuncia anónima al 089. Pues bueno, esto es lo que nos hace llegar la Fiscalía como parte de la pesquisa para dar con el paradero de Adara Paulina. Conductora de Uber allá en Tijuana, que se encuentra en calidad de desaparecida. Esperemos, esperemos que se encuentre eh, con bien eh, y, que, y que bueno, pronto regrese con su familia. Eh, bueno, dicho esto, vamos a pasar a, a un reporte de última hora que nos hace llegar nuestro compañero César Córdoba. Eh, vamos aquí a hacer el paso de la muerte. <laughs> Vamos a. Ya, ya está ahí el material. Ok. Eh, les, les platico. Les platico. Dice: con lesiones leves que no ponen en riesgo la vida, resultó un hombre que fue golpeado por un vehículo la tarde de este lunes en el momento que cruzaban el Boulevard Ramírez Méndez. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al afectado. No encontraron heridas de gravedad y lo auxiliaron. A ponerse de pie. El hecho de tránsito ocurrió alrededor de las seis de la tarde del de día de hoy en el crucero que forma dicho bulevar, el bulevar Ramírez Méndez y la calle Narciso Mendoza en el fraccionamiento Bahía. Por fortuna, el conductor impactado, eh, digo, implicado, se quedó en el sitio. Eh, oficiales de tránsito realizarían el respectivo trámite para otorgar la responsabilidad de los hechos. Pues bueno, Ahí, ahí tienen la imagen, ahí tienen la imagen de este choque eh, en el cual, pues bueno, una persona que iba cruzando la calle resultó eh, impactada, resultó atropellada. Esto ahí en el Boulevard Ramírez Méndez, en el Boulevard Ramírez Méndez aquí eh, en el Senada de Flexionamiento Bahía, algo que ocurrió hace algunos minutos, es información... En proceso, información de última hora que nos comparte nuestro compañero César Córdoba. Y bueno, de esta manera vamos a ver qué hay el día de hoy en la edición impresa de periódico El Vigía. Eh, veamos veamos este, qué, qué hay en las páginas de el periódico El Vigía. Cabe mencionar que el día de ayer fue un día de elecciones allá en Venezuela. Es un día pues eh, obviamente trascendente para el pueblo venezolano. Sin embargo, eh, pues la triste, la triste realidad, la triste realidad es que el resultado fue eh, la reelección de, de este, eh, pues, eh, ¿cómo decirlo? Mm, pues eh, Nicolás Maduro, <laughs> dejémoslo en Nicolás Maduro, eh, que, que evidentemente ha sido eh, pues señalado como un, un líder político autoritario eh, un mandatario pues eh, dictatorial hasta cierto punto y, y que pues ya se veía venir que esto de la elección eh, democrática pues iba a quedar eh, prácticamente en una simulación no y que nuevamente iba a ser Electo, eh, dice acá el Consejo Nacional Electoral de Venezuela informó de una tendencia contundente e irreversible, pero el candidato opositor rechazó esos resultados y se declaró ganador con el 70% de los sufragios. Dice el Consejo Nacional Electoral eh, de Venezuela declaró al presidente Nicolás Maduro como ganador de las elecciones de ayer domingo, pese a las denuncias de la oposición de irregularidades en el proceso de conteo, el mandatario se jugaba su tercera reelección y la continuidad de un proyecto político autoproclamado como socialista que inició el fallecido Hugo Chávez hace 25 años. Pues bueno, ahí tuvo su eh, tercera reelección eh, y, y que bueno, es, es, es parte de, de lo que se vive allá en Venezuela. Esta es la portada del día de hoy en periódico el vigía. Eh, la nota B de la portada dice, dan certeza jurídica a 18.000 propietarios. Es una nota de Benjamín Pacheco. Dice, en ocho meses el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Baja California ha realizado más de dos millones de trámites para eh, donar, eh, dotar de certeza jurídica en la protección de bienes y derechos a la población, informó la gobernadora de Baja California. Eh, dice acá la página 2, eh, investigador en CISS, finaliza eh, finalista internacional. Dice la nota de Carla Padilla. El, el doctorando José Alberto Villalobos Torres fue seleccionado como finalista para el 2024 eh, para un premio internacional por sus investigaciones en sincronización y dinámica, bueno, sincronización dinámica. Eh, dice acá la nota de la página número 3, la, la página número 3, la nota principal, dice, traerá más certidumbre programa de desarrollo. Es una declaración del alcalde Armando Yala, quien señaló que la actualización del eh, PDUCP atraerá a inversionistas que le apuestan a encenar. Bueno, es una nota de Benjamín Pacheco. Nos vamos a la página 4, ahí está la bufadora, la columna de casa y está también la editorial que se llama Desde el Vigía, en esta ocasión dice Secuelas por la Captura. Está también la curricatura y está la columna de Rolando Isita Tornel que se llama Maraña Cósmica. Está también en la página 5 la columna de Doralena Cortés, AFN Político y está la columna de Carlos Ramírez, Indicador Político, está Gustavo Olaguen. Ciencia y Desarrollo es su columna. Y está la de Fernando Núñez de la Garza, Plaza Cívica. De ahí, de ahí nos vamos a la página 6. Dice acumulan y queman basura en siglo XXI. Es una nota de Orlando Cobian. Dice, creen que personas sin hogar y pepenadores de desperdicios han aumentado en las últimas semanas las acumulaciones de desechos que luego queman, contaminando el ambiente. En la página 7 dice emprenderán tras Emprenderán tras obtener su libertad. Eh, Féminis que serán liberadas próximamente del centro de reclusión de Ensenada recibieron capacitación y sensibilización para iniciar nuevos negocios en la ciudad. Pues bueno, ahí está una nota de Benjamín Pacheco eh, que, pues bueno, habla de eh, cómo procuran la reinserción social de las mujeres que actualmente están en el cerezo. Y en la página 8 está una nota que dice, exigen poner alto a diputado Molina. Eh, es una nota eh, que dice, intenta convertir en magistrado a su amigo y proteger y, y protegido el juez Salvador Avelar desde la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside. Pues bueno, una nota ahí polémica. Dice uh, la agrupación de abogados progresistas independientes de Baja California denunció abuso de poder del diputado Juan Manuel Molina, quien desde la comisión de, a su cargo intenta poner como magistrado a su amigo, el juez Salvador Abelar. Pues bueno, es, es interesante aquí el, 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 el tema. Y eh, pues bueno, está la nota. De esta manera. Ya está usted informado de que hay en la sección principal de Periódico El Vigía el día de hoy, que es lunes 29 de julio. También le recordamos que hay otras secciones. Está también la sección de El Valle de San Quintín. Está la Policiaca, la del 911 Está por ahí la Nacional y la Internacional, obviamente. Y pues tenemos también la de Vida Social, que es nuestra sección de Sociales está también la sección de espectáculos que se llama miradas y está la sección deportiva que precisamente pues bueno ahí se va a poder enterar de toda la actividad de toda la actividad eh, olímpica que está aconteciendo en estos momentos dicho sea de paso dicho sea de paso pues bueno algo que fue noticia eh, es la participación de ahí, ahí en deportes la participación de Alexa Moreno y de Natalia Escalera, nuestras gimnastas olímpicas de Baja California, Natalia de aquí de Ensenada y Alexa de Mexicali, obtuvieron ahí su participación el fin de semana en los Juegos Olímpicos. Eh, Natalia Escalera trascendió que pues eh, no pudo competir en, en all around, que es digamos la competencia completa de, de todos los aparatos, sino que nada más pudo competir en barras y, y pues bueno, eh, con una pues, lesión, una lesión que le impidió eh, subirse a los otros aparatos. Eh, evidentemente, la participación que tuvo fue con mucho dolor, fue entre llanto, acompañada de su entrenador, que, pues bueno, la, la, la tuvo que cargar ahí en algunos, en algunos trayectos para que pudiera apoyar, ya que tenía una lesión en el tendón. De, de la pierna, el entrenador Pablo Ceguera ahí, ahí sale acompañándola precisamente ¿no? en, en este sufrir, pero pues, eh, que también se, 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 se acompaña ¿no? con, con la emoción de sus primeros Juegos Olímpicos, obviamente una, una, un momento agridulce el que vivió la ensenadense Natalia Escalera. Eh, sin embargo, eh, por su parte, Alexa Moreno, pues ella sí pudo competir debidamente. Tuvo, tuvo un buen desempeño, eh, está a la espera de ver este si pasa o no pasa a la siguiente ronda. Eh, también, pues obviamente hubo por ahí eh, la, la participación, eh, ya no de, 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 de Baja California, sino de, de, de la delegación mexicana. Ahí estuvo también eh, un, un equipo de arqueras mexicanas de que ganaron el bronce en, en este en este deporte, que es el tiro con arco en equipos. Eso fue, pues uno algo de lo que también se vivió el fin de semana en cuestión olímpica y en cuestión de la delegación mexicana. La, pr la primera medalla en estas Olimpiadas de, de París 2024 es para las arqueras y es una medalla de bronce. Eh, también este, tuvo participación eh, un, un este, eh, deportista de aquí de, de San Felipe, Alexis. Eh, pues bueno, él también tuvo ahí su, su participación en Juegos Olímpicos y... Eh, pues bueno, ya ha habido diferentes participaciones. Estuvo, por ejemplo, un, 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 un paisano en categoría de surf, eh, le fue muy bien, pero sin embargo no logró eh, pasar a, a la siguiente ronda. Eh, fue fue ya, ya eliminado el, el, el surfista mexicano, eh, que, ajá, allá está, ¿no? Este avanzó primero y después, pues bueno, ya fue, fue eliminado. En, en esta competencia olímpica entonces pues bueno es algo de lo que está sucediendo en las olimpiadas aquí le estaremos dando seguimiento puntual estaremos ahí en las redes sociales también subiendo algunos clips de video con información por lo cual le invitamos le invitamos a seguirnos en las redes sociales de periódico El y estar muy atentos a todo lo que se está publicando es mucha la información pero es importante y es valiosa eh, pues bueno toda esta información que estamos subiendo de las Olimpiadas también eh, pues obviamente la edición impresa de periódico El Vigía estaremos ahí dándole mucho seguimiento a este, a este tema y obviamente también aquí en El Vigía Informa estaremos hablando mucho de este tema que sin duda pues bueno es tema tema del momento de esta manera llegamos al final pero no sin antes recordarles ah bueno los comentarios ¿no? vamos a los comentarios no hay comentarios OK. Vamos entonces ahora sí al, 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 al cierre, de la despedida. Eh, le, le agradecemos el favor de su atención. Le agradecemos a todo el equipo que hace esto posible. Y a Mirza en Controles Técnicos, un servidor J. de Basá, ese despido. No sin antes recordarles que nos vemos el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. <coughs>